Buenas, gente de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí es Highway. Y bueno, estamos de vuelta en el profesor Layton. Voy a comprobar que todo se esté grabando bien. Vale, todo correcto. Vamos a hablar con esta señora de aquí, que me quedé con ganas la última vez. Hacía mucho que no se veían dos jóvenes tan guapetones por estos lados. Hombre, gracias. A ver si sois tan listos. ¡Resolvedme este puzzle! Resolveremos lo que quiera, pero creo que no nos conocemos. Hostia. La primera vez que rechazamos un puzzle. ¿Quieres que te diga cómo me llamo? Te lo diré cuando hayas resuelto el puzzle. El puzzle. De esta creo que me acuerdo que hablabas. El puzzle. Otro de cartas. Has colocado 52 cartas en una baraja más un comodín boca abajo en la mesa. No sabes dónde está cada carta. Luego empiezas a darles vuelta una por una. Si no puedes dar la vuelta a la misma carta dos veces, ¿qué probabilidad tienes de dar la vuelta a los cuatro ases antes de encontrar el comodín? A ver, pista, porque yo no entiendo esto de probabilidad. De las 53 cartas, 4 son ases. Cada vez que das la vuelta a una carta, la probabilidad de encontrarlo un as aumenta. Pero no tienes que calcular eso. Lo que tienes que hacer es pensar en qué puedes hacer para ir descartando otras variables que tengas que tener en cuenta. A ver, gente, he desbloqueado la segunda pista, ¿vale? Y me dice algo así como que si simplificas el problema verás que se te pide que calcules la probabilidad de que encontrar cuatro ases, bla, 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 en cualquier orden. Y las otras 48 cartas no tienen nada que ver con el cálculo. Por lo tanto, si son... si son... Claro, tienes las probabilidades que hay de encontrar estas cuatro cartas antes que esta. Es la probabilidad de que no encuentres esta antes que esta. Por lo tanto, yo creo que sería 1 entre 5 y vendría a ser el 20%. Vale. Es que estas de probabilidad no las entiendo bien. Veis, 1 entre 5. O sea, para encontrar, claro, las únicas cartas que contarán aquí son el comodín. O sea, sabiendo eso, solo tienes que tener 5 cartas en cuenta. El resto es fácil, ¿no? Tienes 5 cartas a las que dar la vuelta y una de ellas tiene que salir. A ver, esto lo hago así. Tiene que salir la última, así que. Claro. O sea, tienes. Tú vas girando cartas y vas encontrando los diferentes. Entonces la probabilidad de encontrar las cuatro ases en cualquier orden antes que el Joker van... Ah, bueno, ya está. Si es un tema de probabilidad, es difícil de explicar. La verdad que con la probabilidad no me llevo yo muy bien. Bien, lo tenéis todo, cerebro y una buena no sé qué. Sois buena planta. Me llamo Marce, me encantan las cartas y los puzzles de cartas. Esos son mis favoritos. No sé si lo he dicho, que a mí me gusta echar a los jóvenes guapetones. Pero bueno, no teníamos un asunto que atender. Vale. Pues ya está. A ver si encontramos monedas, porque esta señora me ha hecho gastar dos. Ahí tenemos dos monedicas, perfecto. Sigamos. Hostia. Parece un callejón sin salida. Y me temo que es la única calle que lleva hasta allí. Relámpagos, qué torre más siniestra. Al verla de cerca entiendo por qué la gente es embistir y tiene tanto miedo a este lugar. Deberíamos examinar este mundo detenidamente. Puede que estemos pasando algo por alto. Oh, mira, una cinemática. Hacía tiempo que no veíamos una. Hostia. El bigotes, tú estaba ahí. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Eh? Esta tiene que ser la hija, ¿no? De Lady Al, lo que sea. ¿Una entrada para la Noria? Ciertamente extraño. Luke, quizás esa muchacha nos haya querido proporcionar una pista. Pero ¿por qué iba a querer ayudarnos? Sé tanto como tú, Luke, pero tengo la impresión de que quiere ayudarnos. Bueno, su intuición nunca se equivoca. Vamos a ver en qué podemos descubrir la Noria. Eso es Layton, ve hacia el parque. No has hecho más que estorbar todo este tiempo. Es hora de que desaparezcas, para siempre. Hostia. El bigote es tú. Para mí que vamos hacia una trampa, chicos. Vamos hacia una trampa poderosa.
Vamos al parque. Tengo ganas de ver lo que pasará. Este creo que va a ser un episodio con bastante historieta, ¿eh? Ya está bien para compensar por los últimos, que la verdad que hemos estado todo el rato solucionando puzzles. Y bueno, ya solucionamos más puzzles cuando nos toque. De momento quiero ver un poquito más de la historia, ¿vale? Habrá gameplays más dedicados al... Esto es el parque en principio. Este parque está cerrado, ¿por qué será? No tengo ni la más remota idea, podríamos preguntar al ayuntamiento. Vale. Sí. Vamos a hacer una recapitulación o algo. No. Vamos a hablar con este tío, venga, a ver si resolvemos un puzzlecito rápidamente. Ah, no. A ver. Pues mira, perfecto, no tienen más puzzles para nosotros, los hemos agotado, gente. Ah, y este es el de las... El de las hojas. Bueno, mira, el otro día me dijeron cómo solucionarlo, o sea, en qué consistía el puzzle, porque no entendía el enunciado. Así que vamos a intentarlo. La parte más gruesa supongo que es esto. Una... dos... Tres... Cuatro... Cinco... Voy a decir cinco, a ver. Es una parte más gruesa, es lo que me estaba liando un... Uy, perdón. Es lo que me estaba liando un poquito. 5, como hemos dicho, ¿no? No sé, 5. Madre mía, ya no sé escribir números, tú. Vale, pues simplemente había que contar las hojas en la parte, digamos, más... Bueno, la explicación me la saltó. Brillante, no sé qué, no sé cuántos pim-pam. Chisme raro, este es papelete, gente. Vamos a ver, ya lo tenemos casi, casi, casi terminado, ¿eh? Nos queda nada, nos queda... Ah, no, no, nos queda un poco. Nos queda esto todavía. Bueno, y esto. Nos queda poquito, nos queda poco ya para completar el perro. A ver qué pasa, tengo ganas de saber lo que pasa. Y habíamos dejado por otro lado otro puzzle. Creo que es el de la baraja. Aquí no teníamos nada, ¿verdad? No. Creo que era el de la baraja. Que lo tenía por ahí. Un momentito, gente. Vale, gente, nada, he ido a ver un momento una cosita y no sé qué ha pasado, se ha quedado sin sonido esto. Y bueno, toqueteando unas cuantas cosas, lo he vuelto a poner el sonido. Espero que no vuelva a tener ningún problema ya. Esto era el ayuntamiento, creo. A ver, el borde este, que no más borde, que va un bordillo. ¿Cómo es que el parque está permanentemente cerrado? No, 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 eso es imposible. Contratamos un guarda, tendría que estar abierto y en activo. Le aseguro que la verja está cerrada y no podemos acceder al parque. ¿Podría interactuar? Esa función le corresponde al guarda del parque. Les recomiendo que lo localicen y se lo pidan a él. ¿Y dónde podemos localizar dicho guarda? Buena pregunta. El guarda se encarga del parque. ¿Pero quién se encarga del guarda? No sabría decirlo, no es una de mis funciones. Detesto la burocracia. El guarda también gestiona el sistema de alcantarillado del pueblo. Y ahora, a no ser que deban rellenar algún formulario, les recomiendo que se larguen. Joder. Canastos, qué grosero es. No me entusiasma la idea de visitar el alcantarillado, pero no, quizás encontraremos alguna pista que no hemos visto, no sé qué, no sé cuántos. Joder, nos vamos a meter en las alcantarillas, gente. Madre mía. Pues no. A meterse en el alcantarillado. Oh, una moneda. Ni siquiera es el Leitón móvil puede cruzar ríos, ¿eh? Evidente, por mucho aprecio que le tenga, al fin y al cabo no es más que un coche. ¡Ah! Está. Acabo de recordar un magnífico puzzle sobre coches. ¿Por qué no intentar resolverlo? Ay, Dios mío. Ah, vale. Pues muy bien. Bueno, gente, pues vamos a ello. Movamos aquí un poquito los coches. Los autos de choque. A ver. Esto parece que puede ir bien así. Aquí. Aquí, aquí, aquí.
coger. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Avanzamos. Retrocedemos, avanzamos. Venga. Pues ya está. Rápido, rápido, rápido como el viento. Perfecto. Buah, se puede resolver en 14 movimientos. ¡Oh! Chisme raro, chisme raro, chisme raro. Gente, que no nos falta nada ya de chisme raro. Sabía yo que... Esto es un ojo, ¿verdad? No. Solo nos falta uno. Qué emoción, qué emoción. Tengo ganas de saber ya qué pasa cuando resolvemos una de estas cosas extras, digamos, ¿no? A ver. Había que meterse en el alcantarillado, gente. Y para eso hay que buscar un acceso. Es decir, una alcantarilla. ¡Oh! Ya encontramos una alcantarilla, gente. ¿Por aquí? Sí. ¡Hostia! Señora alcantarilla. Disculpe, ¿es usted por casualidad la guardia del parque? Esto... No. I am un explorador. Estoy familiarizándome con la cultura local. ¿Vos comprendés? Oh, perdona la confusión, que tengo un buen día. Oh, espera un momento. Si vous plaît. Acabo de ver un hombre con un mono azul. ¿No será el guarda que buscan? Es posible. ¿Hacia dónde se fue? Hacia la destra. Aunque podría haberse ido hacia la siniestra. Ya. ¿Se encuentra bien? Parece un poco desorientado para ser un explorador. Acabo de llegar después de años de recorrer el mundo. Lo que pasa es que no conozco el lugar. Bien, de nuevo le pido perdón por la confusión. Si nos disculpa, debemos continuar. ¡Espere! ¿Por dónde se va al villaggio? ¿Dónde está la train station? Este video más raro. Vamos por la siniestra. ¡Hostia! ¿Y este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? Par de dos. No esperabais encontrarme aquí, ¿a qué no? El río que circuncida casi todos al misterio está justo a salir de aquí, pero no vayas a pensar cosas raras, no se puede vadear. Más vale instalaros aquí y olvidaros del mundo exterior. Aunque supongo que las mudanzas no son cosas fáciles. Aquí tenéis un puzzle para empezar. Muchas gracias, Bigul. Muchas gracias. Tu nombre me recuerda a un Pokémon. Vas a mudarte y ya tienes todas tus cosas en 20 cajas apiladas tal y como ves abajo. Ahora tienes que etiquetar las cajas para saber qué contiene cada una. Pero para algunas vas a tener que mover algunas. ¿Cuántas de las cajas quedarían sin etiquetas si no movieras ninguna? 20. Ah, no, son 20, ¿no? Vale, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale. Ah, claro, aquí serían 15, 16. Justo aquí abajo había otra. 15, 16. 4, en principio 4, ¿verdad? Porque todas estas se podrían. No, claro. 15. A ver. 15, 16. Y luego había otra aquí, 17. Vale, pues yo diría que 3, gente. 3 puede ser. No, 5 no. Joder, macho. Estoy torpe hoy con lo de los nombres y con lo de los números, 3. ¿Sí? Perfecto. Vale. Si tenemos en cuenta 4, no sé qué. Bueno, básicamente lo he visto, ¿vale? Muy bien. Me gusta que lo tenéis en serio. Sois almas gemelas. Pues venga, no sé qué, no sé cuántos. Tío. Vale. Oh, este es el coche, ¿no? ¿Ah? Mira, Luca, ahí está mi vehículo y me... Venga ya. Un tren de 100 metros de longitud tarda unos 30 segundos en recorrer un puente de 400 metros. Supongamos que esta velocidad del tren es constante. ¿A qué velocidad en kilómetros por hora se desplaza ese tren? Un tren de 100 metros de longitud tarda 30 segundos en recorrer un puente de 400 metros. O sea, porque la cabeza ha recorrido 500. Porque son los 400 del este más los 100 del... Más los 100 hasta terminar. Por lo tanto, ha recorrido 500 metros en 30 segundos. ¿No?
aro por 3,6, 60 kilómetros hora. Vale. Pues nada, gente, me he liado. Ya sabía yo, lo he puesto al revés, he hecho el cálculo al revés. Pero no pasa nada. Sí, porque como me han salido números periódicos en la calculadora, me ha asustado. Vale, ya está, gente, nada. Y lo he pensado al revés, ¿vale? Sí, o sea, ¿veis? 100, pues ha tardado esto, ¿vale? Ya está. Joder, pues no veas con los factores de conversión que te hacen hacer aquí un fósil. A la Layton, que es un fósil, tío. Perfecto. Vámonos. Estos son puzzles bastante escondiditos, ¿eh? Pues vamos por la destra. Hostia, qué cara de fucker que tienes, ¿eh? A las buenas, se han perdido. Usted es el guarda del parque, ¿cierto? ¿Podría abrir la verja? ¡Sopla! Pues sí que tienen ganas de ver el parque. ¿Han venido hasta aquí para pedirme que lo abra? Con gusto, pero antes tengo un trabajillo que acabar. ¿Podemos ayudarle en algo? Hombre, ahora que lo dice, pues tengo que calcular el área de este mapa. ¿Usted se la ve en estas cosas? ¡Pim, pam, pum! Lo hacemos. Sylvain te ha traído este diagrama. A ver si le puedes echar una manita. El diagrama muestra varios cuadrados y círculos. El área del cuadrado rojo es más grande que la del cuadrado... No, el área del cuadrado azul es más grande que la del cuadrado rojo, evidentemente. ¿Pero sabrías decir cuántas veces? Cuatro. Es cuatro, ¿verdad? No me diréis por qué. Vale, sí, joder. Porque el área depende del cuadrado del lado. Y el lado ya he dicho que es el... Claro, al decirlo de raíz de 2 por 2, es el doble. El lado es el doble, pero el área es 4 veces más grande. ¿Por qué? El cuadrado del medio tiene la mitad del área que el cuadrado azul. Porque tú lo digas. Sí, porque tú lo digas. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Ah, vale, claro. Bueno, nada, ¿no? Yo lo he hecho de forma diferente. A ver, gente, cuando resuelvo este puzzle, la verdad que no queda muy claro porque digo unas cosas, ¿vale? Es que, claro, yo recuerdo parte de lo que digo. Entonces, la reflexión a la que yo había llegado para resolverlo es la siguiente, ¿no? Pero me equivoco y no sé entender, no sé explicar por qué. Entonces lo voy a intentar explicar, ¿de acuerdo? El área de esta circunferencia, ¿de acuerdo? El radio de esta circunferencia es igual a la diagonal de este cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí podemos determinar que esta diagonal es este lado de aquí, porque este radio... es el mismo que esto, ¿me entendéis? Y es el lado este. Por lo tanto, esto, en relación con el lado este, es raíz cuadrada de 2. Por temas matemáticos, ¿vale? Siempre la diagonal de un cuadrado es raíz cuadrada de 2, el lado de este cuadrado. Por lo tanto, este sería raíz cuadrada de 2. Y la relación de este con este, a su vez, es también de raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la relación de este con este es este por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, este lado es el doble que este. Y he puesto 2. Lo que no he tenido en cuenta es que el área es el cuadrado del lado. Por lo tanto, si es el doble del lado, es 4 veces el área. Y por lo tanto, la solución era 4. Este ha sido mi razonamiento inicial, que no tiene nada que ver con girar el cuadrado este, ni no sé qué, que digamos que era el método fácil, ¿no? Pero yo que... pensando, lo he hecho así, me he equivocado, pero bueno, quería expresaros que... ya que no lo sabía explicar en medio del gameplay, pues lo explico ahora aparte y luego lo meto por ahí metido, ¿de acuerdo? Seguimos. O sea... sí, ¿qué tendrá que ver esto con el...? Fragmento del cuadro. Vamos a añadir lo del... vamos a ir haciendo lo del cuadro y lo del de esto bastante seguido, ¿vale? ¡Oh, la verja! Se abrió la verga. Bueno, creo que es un buen momento para hacer una pausa o dejar el gameplay. Por lo tanto,
Vamos a añadir esto del puzzle y vamos a hacer una pequeña pausa a ver cuánto llevo, ¿vale? Yo creo que llevo un poquito menos de lo habitual, pero bueno, ya se irá viendo. Me parece que esto lo estoy haciendo completamente al revés, pero bueno, la verdad que me da igual. Vale. Del hotel, tenemos un fósil. Me encanta el tono de esmeralda en esas hojas. Es que le pongo muchas más cosas, pero porque como que se parece mucho más emocionado, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Si veo que he grabado poco, seguimos, y si no, lo dejamos, ¿vale?